Radio Popular, Puerto Llano, cadena COPE. Este es un tema que corresponde al LP Gold and Poison, Oro y Veneno, último editado en Canadá por el grupo australiano SPK. Sirva de introducción al especial que el Jardín de las Delicias dedica esta noche a este venerado grupo de nueva música. El nombre de SPK proviene de un grupo de enfermos mentales de Alemania Federal, quienes, inspirados por los Baader Meinhof, establecieron su propia unidad guerrillera con un eslogan muy peculiar: Kill, kill, kill for inner peace and mental health. Este grupo se denominaba a sí mismo como el Socialist Patient Collective, el colectivo socialista paciente. Y desapareció al explotarles diversos artefactos que ellos mismos fabricaban en el psiquiátrico.
Desde 1978, SPK ha sido el nombre que, en homenaje, tomó un grupo de australianos liderados por una persona, Graham Revell, que actualmente vive en Londres. El grupo ha editado unos 7 LPs y otros tantos singles, aparte de diversos panfletos, cassettes y videocassettes, y han realizado numerosas giras y actuaciones por Europa y Estados Unidos. Los diseños gráficos que imprimen en sus discos suelen ser impactantes, como por ejemplo la cubierta de su primer single en Industrial Records, donde reproducían un órgano masculino con el título Meat Processing Section por el Surgical Penis Clinic. Como es de suponer, nunca apareció este disco expuesto en tiendas ni grandes almacenes. En San Francisco se hicieron notar SPK por comer cosas tan inverosímiles como los sesos de una oveja en 1981, o por utilizar lanzallamas en el escenario en 1982, prendiendo fuego a parte del público, involuntariamente, claro está. En concierto, sus asaltos sónicos se complementan con proyecciones de vídeo, diapositivas o películas. Después de esta primera etapa, caracterizada también por la edición de vídeos problemáticos, con escenas tremendamente fuertes, y por la edición de trabajos de investigación sobre la epidemiología de las perturbaciones mentales y emocionales, SPK tomó otros derroteros, tratando de infiltrarse en la música comercial, incluyendo en sus grabaciones y actuaciones cajas de ritmo y otros instrumentos al uso, queremos decir, junto con sus características percusiones metálicas sobre bidones, vigas de hierro, cadenajes, etc. Este nuevo giro o táctica obedecía a la idea de Graham Revell de que su música, más asequible al gran público de este modo, se infiltraría en la industria que antes los rechazaba y podrían trabajar así sus ideas y filosofía desde dentro. Sin embargo, SPK, a pesar de llevar ya 10 años o más actuando y de ser respetado por una minoría de público que les ha seguido desde sus inicios, no han entrado en el gran mercado de la música discográfica ni han conseguido los objetivos que se habían propuesto. Recientemente, el ideólogo Graham Revell despidió a todos los componentes anteriores del grupo e incluyó en él a 2 chicas de origen oriental que le acompañan en sus actuaciones y grabaciones. Lo que sigue a continuación son algunas de las respuestas que SPK dieron a la revista norteamericana Research en 1983, en plena efervescencia del grupo. Thank you.
SPK. Reproducimos a continuación estas declaraciones concedidas por miembros del grupo, concretamente por Graham Revell, a la revista norteamericana Research en 1983. La revista preguntaba: una acusación que se os hace es que os dedicáis a criticar la sociedad, pero no tenéis sugerencias positivas o una visión que ofrecer. Creo que eso es ser un poco miope, respondían. Cuando nosotros empezamos a tocar, no puedo pensar en muchos grupos que proyectasen muros de ruido ininterpretables como hacíamos nosotros, probablemente solo Throbbing Gristle. Así que nos identificaron como si fuéramos Throbbing Gristle. Pero en realidad, nosotros intentábamos, con todas nuestras fuerzas, no sonar como ellos en absoluto. Ahora lo que ocurre cuando la gente se cruza con este tipo de cosas es que no pueden diferenciar entre productos como este o entre ideas. Pensamos que nuestros sonidos, continuaban diciendo SPK, son un intento de dar una impresión de un orden del mundo diferente. E intentábamos ser críticos, pero también intentábamos ser positivos en el sentido de intentar proyectar gran cantidad de energía. Porque una de las cosas que estábamos criticando era la apatía y estábamos dando impresiones de paisajes diferentes. We'll be right back.
Una grabación en vivo del grupo SPK efectuada durante un concierto ofrecido en Madrid en diciembre de 1983, más concretamente en el programa La Edad de Oro de Televisión Española. Seguimos con esas declaraciones que hacían ese mismo año, en el 83, SPK a la revista americana. Creo que nuestras proyecciones visuales reflejan una visión del mundo insólita, comentan SPK, un sentimiento de la belleza en lo insólito. No somos tipos estoicos ni depresivos que prohíban a cualquiera tener su idea de belleza, pero lo que sí rechazamos es cualquier idea estética que se nos dirija desde lo convencional o lo social o lo estilizado, que para nosotros no tiene ninguna relación con los procesos reales del inconsciente. Por eso nos apartamos de ese arte aprendiendo conscientemente. A veces hacemos collage, pero recientemente los hemos abandonado. La realidad parece ser suficiente. Y pienso que hay belleza en cualquier cosa. En mí, personalmente, intento rodearme del tipo de mundo en el que me gustaría vivir. Un paisaje al estilo de Fellini o Jodorowsky, etc. Otro tema de SPK en este especial, El Jardín de las Delicias, de hoy, domingo 25 de septiembre. Especial SPK en el Jardín de las Delicias. Más comentarios publicados por la revista Research, la revista americana en el 83, en entrevista con el grupo. La pregunta era,
¿cómo relacionáis vuestro trabajo con el movimiento Dada? Y la respuesta, la siguiente. Creo que, como en todos los grandes movimientos, hay un inmenso proceso de ideas muy pronto, pero se van diluyendo rápidamente y tampoco llegan a desarrollarse. Lo que ocurre es que las ideas quedan atrapadas en los productos. Lo que más me molesta del Dada es que incluso aunque ellos atacaban a la burguesía, estaban atrincherados, haciéndolo con petulante vaguedad. No era lo suficientemente afilado. Me gustaría mostrar cómo puede trazarse una línea desde entonces hasta ahora, probablemente en el aspecto visual más que en nada. El trabajo fotográfico de Man Ray es brillante en este aspecto. Le preguntaban a SPK en la revista Research: ¿cuál pensáis que es el valor de las así llamadas culturas primitivas? Por supuesto, contestaban, para nosotros los aborígenes están muy próximos. Si se mira a los aborígenes australianos, están casi diezmados. No conozco ninguna otra cultura en el mundo que haya tenido una destrucción semejante. Miles fueron cazados como animales. Los aborígenes de Tasmania ni siquiera sabían utilizar el fuego, y eso sí que es ser primitivo. No creo que se haya descubierto ningún otro ser que no supiera utilizar el fuego, y mira que allí hace frío. También les preguntaban,
¿Por qué os gusta el arte brut? ¿Por qué es tan original?, contestaban. Muchas de las tendencias en arte han sido apuntadas por estos artistas mucho antes incluso de llegar a ser populares y muy ingenuamente desde una posición de desconocimiento. Una especie de actitud artística naif, pero extrañamente reflejando también los tiempos. Pero creo que incluso más son los pequeños paisajes que pintan tan minuciosamente. Supongo que todo arte tiene que ver con el inconsciente. Yo respeto a Dubuffet por lo que hizo, apartándose de su carrera, dedicándose simplemente a ser un investigador, coleccionando todo aquello. Ahora hace viajes por Europa en cualquier momento. En la entrevista de la revista americana The Search, SPK seguían comentando sobre el arte brut. Y decían, el arte brut no es necesariamente un arte de locos, aunque una gran parte de él proceda de manicomios, cárceles u otras instituciones semejantes.
Es también el de la gente que muere en sus casas y cuando se los encuentran 6 semanas después, ya en descomposición, sus casas están recubiertas de murales, pequeños trozos escritos. Muchas veces se trata de arte muy corriente, pero lo importante era la obsesión de estas personas. Es simplemente una colección de gente sin educación artística y sin un conocimiento excesivo del arte que simplemente documentan sus procesos mentales. Se intuye que hay millones que hacen lo mismo, aunque no tan obsesivamente, de los que nunca se oirá nada. La obsesión no tiene tanto que ver con la cantidad como con el compromiso. Hay gente que casi no han producido nada, simplemente han escrito medio poema, pero que resultó ser extraordinario, en tanto que hay multitud de gente que han escrito muchos versos, pero todos de pésima calidad. Creo que una de las cosas más importantes en arte, comentaban SPK, es el arte de la diferenciación, el arte de la no copia. Es demasiado fácil ser cínico. Uno puede fabricar un Warhol que se puede hacer rápidamente. Ese periodo del arte no me interesa. Me gusta el modo en que Robert Hughes lo atacaba. Y les preguntaba a la revista, ¿y qué decía Robert Hughes? Era muy sarcástico, contestaban. Dijo simplemente que era arte público, que uno siempre puede burlarse de cualquier cosa. La parodia no es divertida. Warhol era como un papagayo o así. Volviendo a la idea de diferenciación, es un reconocimiento total de que el arte es un tipo de cambio revulsivo o que puede llegar a serlo. Por último, les preguntaban, ¿intentáis en todo momento dar con las motivaciones reales de todo? E intentando llegar a ser más científicos con respecto a la muerte también. Y SPK contestaban, la gente tiene tan diferentes ideas sobre la vida después de la muerte, como las tribus de Nueva Guinea no tienen conocimiento de la idea occidental de en qué consiste la vida después de la muerte, ellos ni siquiera entenderían el cuerpo como un ser físico en cierto modo. Tampoco entenderían los procesos eléctricos y genéticos que tienen lugar dentro del cuerpo que nosotros traducimos a explicaciones de causa y efecto. Ellos no tienen fe en ese tipo de razonamiento. Jean Baudrillard escribió un pequeño libro titulado El espejo de la producción. En él hay un largo capítulo sobre la incapacidad occidental para aceptar la muerte violenta. Esta tiene que ser lenta, pacífica y tranquila. Parece que es una especie de dinámica por la que no podemos aceptar nada brusco. Tiene que ser una causa-efecto, un evidente y perfectamente explicable declive o algo así. E incluso llevando esto a la idea supuestamente liberal de abolir la pena de muerte, se trata seguramente de que nos resulte imposible la idea de una muerte violenta. Por otra parte, tienes a toda una sociedad moderna donde todo el mundo se maravilla de ver estúpidas y sangrientas películas donde la gente muere acribillada o aplastada en accidentes de carretera, pero en un intento de transformar el hecho violento en algo así como una broma. We
son las 12 de la noche, las 11 en las Islas Canarias. Cadena COPE. Servicios informativos. Radio Popular, Puerto Llano, Cadena COPE.